Hola, bienvenido a mi canal. Hoy les traigo este video para hacer pulseritas de tricolor. Usaré este tipo de elástico de esta que yo lo compré en Parisina y este listón de los tres colores, o también podemos usar este listón en color blanco ya que estamos en mes patrio. Y por último, la tijera. Bueno, procedemos a hacer la pulserita. Es lo más fácil que vamos a hacer. Y voy a utilizar este elástico, que para mí es el que dura más. Comencemos. Aquí lo puse en cámara rápida, pero yo pude meter de 4 y 4 las piedritas, los tres colores, y así sucesivamente. Bueno, aquí ya lo tengo terminado, los tres colores, verde, blanco y rojo. Ya lo tengo cortado. Ahorita voy a hacer un nudo. Yo ya le hice como 3-4 nudos para prevenir, ¿ya? Y nos sobró. ¿Para qué? Para poner este pedacito de listón de bandera, los tres colores, verde, blanco y rojo. Lo que voy a hacer es amarrar aquí en medio, en medio de estos dos que me sobraron. Estos dos yo voy a poner en medio para amarrarlo y que no nos caiga el lacito que voy a hacer. Ajá. Igual hacemos el nudo así, miren, y checar que quede en medio, lo que es el lacito, el listón, así, miren. Ahí está. Yo jalo un tantito porque no está. Voy a medirlo. Ajá, ahí. Y lo amarro. Vuelvo a hacerle un nudo. Y otro nudo. Igual voy a hacer como 3 o 4. Ya ustedes como quieran. Yo le voy a hacer 4. Para reforzarlo. Ahora sí. Corto lo que me sobra. Así. Le quito. Lo corto. Ahí. Ahora sí. Voy a hacer un lazo. Un lacito. Un moñito. Listón o algo. El cabello. Así, ¿eh? Así. No, creo que no sé. Así como una mariposita. Reforzarlo así, miren. Si quieren, ustedes lo pueden sellar aquí. Yo no, porque estos tipos de listones no se deshacen. Miren cómo quedó en un lacito, pulserita. Y quitamos lo que queda en exceso. Ajá. Limpiamos. Miren. Está precioso. No sé si se alcanza a ver, pero ya les muestro ahorita. Así. Permítanme. Así quedó mi pulserita. Le puse el moñito de tricolor, el listón de la banderita. Así. Ya hice varias, uno más chiquito, uno más grande, en color blanco, el lacito, este en tricolor y este en blanco, este. Son varias pulseritas, lo cual lo podemos hacer como negocio, venderlo, regalarlo. Ahí están preciosas, se ven bonitas,
Y ojalá que les sirva este pequeño video para que ustedes se lo hagan y luzcan para el día del grito de la independencia. Son detalles, son outfits que lo podemos usar y están preciosos. Así que viva México. Y nos vemos en el otro video. Bye. Adiós. Mira, qué precioso. Precioso con el moñito. Están preciosos. Bonitos. ¿Sale? Adiós.